Hola chicas y chicos, vamos a analizar el problema 3 con dos formas diferentes de resolución. La primera, más intuitiva, y la segunda, utilizando una ecuación. El problema dice, una empresa de construcción es contratada para pavimentar una calle. En las dos primeras semanas realizaron la cuarta parte del total de la obra. Ante fuertes tormentas no trabajaron durante una semana, y cuando retornaron al trabajo en la cuarta semana, pavimentaron dos tercios de lo que les faltaba. Pero ahora, por un desperfecto de las maquinarias que utilizan, se suspende definitivamente la obra, quedándole sin pavimentar 112 metros. Y la primera pregunta dice, ¿cuál era la longitud de la obra que se habían comprometido a realizar? Tenemos como datos importantes que se pavimentó un cuarto en primer lugar, y luego que del resto se han pavimentado dos tercios, y que lo que no se hizo son 112 metros. Bueno, imaginemos un entero. Y que como se pavimentó un cuarto, lo voy a dividir en cuatro partes iguales. Y marco la parte que utilicé: un cuarto. Ahora dice que del resto se pavimentaron dos tercios. Bueno, los marco. Y el último pedacito es lo que nos quedó sin pavimentar, que sabemos que son 112 metros. Ahora, viendo este dibujo, podemos ver a simple vista que para saber el total simplemente debemos hacer 112 por 4. Y que el resultado, 448, son los metros que representan el total de la obra. Bueno, esta es una manera fácil de resolver este problema, pero si lo quiero hacer en forma de ecuación, hacemos lo siguiente. En las ecuaciones tenemos dos partes. Por un lado, vamos a poner de un lado de la igualdad lo que ya sabemos, que 112 es lo que no se pavimentó, y tenemos que averiguar con los datos que tenemos qué parte representan estos 112 del entero. Entonces, tenemos que 112 es igual a a el total menos un cuarto del total menos dos tercios de los tres cuartos del total y reemplazamos total por x. Esto es para que se entienda de dónde sale la x y nos queda así: x menos un cuarto de x menos dos tercios por tres cuartos de x es igual a 112. Resolvemos lo que podemos del paréntesis que es dos tercios por tres cuartos y simplificando nos da que es un medio. Y la ecuación ahora nos queda así. X menos un cuarto de X menos un medio de X va a ser igual a 112. En fracciones el total es representado por 1, ya que 1 es el entero. Y reemplazamos la X por el 1 y queda que 1 menos un cuarto menos un medio nos da 112. Y esto es un cuarto. Es igual a 112. En la calculadora X es el total. Y en este caso el total es el entero. Y esto es 1. Entonces reemplazamos la x por 1 y resolvemos. 1 menos un cuarto por 1, menos un medio por 1, y nos va a dar un cuarto. Que un cuarto son los 112 sin pavimentar. Y ahí llegamos a lo mismo que antes, donde para saber el total de la longitud multiplicamos simplemente 112 por 4, que nos da 448 metros. Espero les haya servido y nos vemos.